Buen día, ¿cómo están? Todos, todas y todes. Durante muchos días en esta editorial he venido planteando el peligro institucional en el que estábamos. Yo le pedí al equipo de producción que hiciéramos una síntesis de todo lo que veníamos diciendo, señalando, reflexionando, para que podamos introducir de alguna manera lo que vamos a plantear hoy. Adelante, Carlos Di Mare. Importa la suerte del pueblo argentino, la suerte de la patria, que hoy está amenazada por estos dementes que hoy van a hacer una marcha con una enorme irresponsabilidad. Cada vez que salieron a la calle, cada vez que promovieron aperturas en nombre de las libertades, así no fue. Mañeto y Macri, Macri y Mañeto, seguramente con la ayuda de la política exterior norteamericana, escúchenme, han decidido el golpe contra Cristina y contra Alberto y contra Cristina. Rechazan la reforma judicial, rechazan el debate democrático parlamentario de la reforma judicial, quieren una justicia, quieren jueces que hoy cumplan el papel que cumplían los militares hace 40 años. Por eso, en nombre de la democracia, de la libertad, en nombre de la República, en nombre de los mejores valores, invito al pueblo argentino a resistir el golpe, a terminar con el Laufer. Dentro de muy poco, escuchá bien, abrí los oídos, no digas que después no te informamos, no te avisamos, no te pusimos el dedito en el hombro y te dijimos, che, loco, despertate. Quieren condenar a Cristina, volvieron a la carga para sacarla de la cancha política para todos los tiempos. El golpe está en marcha. Yo le digo a todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas, del campo, del pueblo, ¿qué carajo esperan para armar una coordinadora que pare el golpe? ¡Que pare el golpe! ¡El golpe oligarca! Todo el sistema comunicacional nuestro está pelotudeando, mirando para otro lado. Me miran a mí y dicen, nada, Lía es un loquito. Lía es un loquito, no sabe lo que dice. No sabe lo que dice, lo que hace, es un loquito. ¿De dónde sacó que va a haber un golpe en la Argentina? El golpe es una construcción mediática del hartazgo de la sociedad. Saben que vamos a 60, 90 días muy difíciles en la economía argentina, donde vamos a tener 15 millones de argentinos arrinconados, no contra el hambre, pero muy cerquita, muy cerquita, y al cual hay que ponerle soluciones en el bolsillo y en la cabeza de su familia. Entonces, en vez de dar soluciones, ellos van a agitar el odio. Esta radio, casi en soledad, no se va a callar la boca. Por un lado, los que agitan cuarentena, los que queman barbijos, la paritaria policial, el sistema sanitario al borde del colapso, los números de la pandemia que asustan, las operaciones permanentes de la hegemonía mediática, la irresponsabilidad de la oposición, todo funciona mancomunadamente. Por primera vez en muchos años el ejército argentino sacó un comunicado reivindicando el operativo Independencia, o sea, reivindicando el terrorismo de Estado, muchachos. El terrorismo de Estado. Una pésima señal para la democracia argentina. Esto lo vivimos alguna vez. Y vemos las sombras del golpe.
la derecha urdiendo a la muerte la desestabilización institucional, urdiendo estrategias incompatibles con la vida, para que va a haber que estar muy atento. Y saben que de este lado estamos todos muy dormidos, muy quietos, muy subestimando la situación. Yo no quiero recordar acá que el golpe en Bolivia empezó con la policía, se trasladó a los militares y finalmente fueron por la democracia. Hace días que yo me vengo ocupando de este tema. Hace días que venimos indicando la gravedad y la profundidad del conflicto. En realidad, primero en decir que iba a haber golpe, no fue Duvalde, fui yo. Una semana antes. Porque vi cómo se estaban manejando Macri, Mañeto y la Embajada de Estados Unidos a la hora de enfrentar la cuarentena para que fracase, a la hora de instalar la economía en los medios de comunicación masiva, a la hora de trabajar el descontento popular, de acusar a Alberto que era un dictador que atentaba contra las libertades y los derechos que garantiza la República. Permanentemente vinimos señalando esto. Y en estos días Argentina se pareció mucho a la Bolivia de Evo Morales. Por un lado, Duvalde anunciando el golpe, el grupo Clarín haciendo terrorismo mediático, la policía sublevándose, el ejército a través de un comunicado reivindicando el terrorismo de Estado. Lo que pasó ayer fue terrible. Fue una paritaria armada con un brutal acto sedicioso a la tarde en el cual una cantidad bastante importante de gente armada con 9 milímetros y otras armas rodeó la casa del presidente, porque técnicamente, si uno hace un exégesis de lo que sucedió, fue eso, un acto de sedición al que Alberto Fernández enfrentó con mucha serenidad, intentando poner las cosas en su lugar y con un acto de justicia que no va a pasar desapercibido. Cuando en agosto del 2016 Macri le sacaba 2 puntos a la provincia de Buenos Aires para dárselo a la capital federal, nadie decía nada. Alberto lo que hizo fue reparar un poco el daño que le generó Macri a la provincia de Buenos Aires. Macri, que contó con la complicidad y el silencio de los grandes comunicadores multimediáticos que hicieron mutis por el foro. Lo mismo que hoy salen a batir parches, porque claro, el perjudicado es Rodríguez Larreta. Son 35 mil millones de pesos que van a pasar de Cava a la provincia de Buenos Aires, en particular a su conurbano, que hoy es el centro de la conflictividad nacional a partir de esta pandemia que tanto daño, que tanto dolor, que tanta muerte está causando. La estrategia de ellos es clara, es muy clara. Seguir trabajando el descontento popular, seguir trabajando la fractura, tratar de que tengamos 360 mil muertos en diciembre,
para terminar con Alberto, con Cristina y con la idea filosófica, ideológica, potente de lo que significó el peronismo en los últimos 70 años en nuestro país. Entonces van a seguir dando batalla en esta línea. En ese contexto tenemos que ir desarrollando nuestras respuestas, tenemos que desarrollar nuestras posibilidades, tenemos que generar y construir alternativas. Le voy a contar algo que me duele y que me lo sepan entender, porque en realidad es un tema menor lo que le voy a decir, porque no tiene demasiada importancia, pero me duele y a esta altura se me hace insoportable. No me banco más desprecios en el Frente para Todos. Estando en la cárcel me tuve que bancar la humillación de que no nos dejaran firmar el Frente. Yo que estoy en la cárcel por kirchnerista, no por corrupto y por ladrón. Estoy por kirchnerista, por haber encabezado una protesta siendo diputado del Frente para la Victoria ante el asesinato de un dirigente social como Martín Cisneros. Repito, no estoy ni por corrupto ni por ladrón. Estoy profundamente comprometido con las ideas nacionales, populares, democráticas, feministas y profundamente revolucionarias. Ayer una vez más salió un comunicado del Frente para Todos y al Partido Mille lo dejaron afuera. Y siempre estamos afuera. Pero adentro están los vivos, los arribistas, los cargueros, los que siempre están especulando a ver qué poroto, qué maíz se pueden llevar para su cueva. En la primera línea de batalla estamos nosotros. Yo ayer señalé a Pagano cuando estaba subido arriba de la antena y dije, ese es militante del PRO. Y automáticamente esto se transformó en cadena nacional, porque fue como arrancarle la careta a esta protesta mediática, a esta paritaria armada de la maldita policía de la provincia de Buenos Aires. Le quiero decir a algunos que no te atienden el teléfono y vos estás en la cárcel, algunos que se decían compañeros tuyos y miran para otro lado, algunos que te tratan con desprecio, que yo vengo de una escuela, que es la escuela de Juan Perón y de Eva Perón, que dice primero la patria, después el pueblo y mucho después nosotros. No me van a hacer hocicar, pero tampoco me voy a bancar el desprecio de algunos hijos de mil putas que hay en el Frente para Todos, que les importa un carajo Alberto, Cristina, el pueblo, la patria, les importa nada, de nada. Lo único que quieren son cargos y prebendas. Estoy orgulloso de que por 12 años de kirchnerismo hoy esté preso por pedido de la Embajada de los Estados Unidos, según el cable 1222 de Wikileaks. Y les puedo garantizar que en estos días me volvía loco en mi casa, porque lo que hubiese querido estar es en la calle, al frente de todos los compañeros que quisieran resistir el golpe, resistir el odio brutal de la oligarquía y el imperio. Perdonen, pero lo tengo atragantado. No me banco el desprecio.
compañeros que estamos en la cárcel por bancar a Néstor y a Cristina, por bancar a nuestro pueblo, merecemos por lo menos respeto. Que tengan buen día.